Aquí el jefe me dice que este es el huevo de los Gremlin, es NECA. Este nunca lo había visto, no sé si venía en un pack. ¿Este venía en un pack o en un dúo, jefe? ¿O cómo venía? Viene en el pack del gizmo. O sea, viene con este. Y vean, está chulado, este gizmo está bien, bien chulo. Dice el jefe que también este es NECA. Aquí viene marcado NECA. Y recuerden siempre buscar en los montoncitos, porque es donde luego se encuentra el accesorio que te hace falta, la pieza que estás buscando. Aquí adaptaron la clásica tina de baño, donde yo creo que a más de uno nos bañaron en una tinita, o también igual a mí me tocó que me bañan ahí en el lavadero de la casa. Entonces, eso no me lo esperaba. Entonces, yo creo que a más de uno nos tocó la tina aquí. Tenedor de Coca-Cola, edición Coca-Cola. Ven que por ahí también Coca-Cola sacó algunas piezas de ese tipo. Spider-Man Flexito, y pues creo que no. Ah, bueno, aquí se ve algo interesante. Esta tortuguita, chale. Esta estaba buena, pero le falta un puño. Esta sí estaba buena para armarla. Pero bueno, vamos a seguir dando la vuelta. Gracias, buen día, suerte. Entonces ahorita vamos a seguir checando. Les digo que son como que varios puestos así distribuidos en diferentes partes, igual del tianguis. Entonces siempre recuerden checar, ver hacia abajo, rascarle, porque pueden encontrar algo locochón. Vean, este es Rus de graduación. Está loco, es de cuerda. Ahorita vamos a ver qué show, si se arma. Unas piezas, juegos. El gato tomito, vamos a checar este de graduación. Mira, tiene varias figuras gachapón de Dragon Ball. Hasta patitos transparentes, un poco de lo que está ahorita de moda, ¿no? De Demon Slayer. Tarjetitas Pokémon, y se ve prometedor ahorita el tianguis. Vamos a entrar, vamos a ver qué encontramos. Igual ya saben, lo clásico, ropa, tenis, comida. Hay varios puestecitos interesantes, chavos. Esta Homer estaba chida, pero lamentablemente le volaron la llantita. ¡Maldición! Es como que es lo único malo. Se le cayó, pero de este lado, mira. Sí, entero. Ahí puede uno hacer el custom y tiene daño de batalla. Gracias. Está muy padre. Relojito también de Coca. Tienes mucho souvenir de Coca-Cola. Ya rompimos el hielo, banda. Ahora nos vamos a llevar ahorita este martillito de Thor. Destapador. Viene con su cajita que trae algo de Hot Wheels. ¿Traes ahorita algo de Hot Wheels, no, hermano? Sí, ahí me puedes preguntar, amigo. Ahora sí que ustedes son los buenos. Una pieza que tú recomiendes de lo nuevo que está saliendo, que sería Mario, o veo que está muy, bueno, en tendencia. Trae, es que son los de Monster High, de mi primo, pero trae Monster High, trae de Barbie, trae okay. Lo de Mario. Sí. Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, banda. Bien. Que ahorita ya está metiendo también mucho Hot Wheels con temática de películas. Sí. Aquí pues también Mario Kart, algo de Mario Kart. Este también está muy chido, el Chevy Nova. Está muy, muy padre. Pues traes de todo un poco, igual surtidito, ¿no? Traes aquí también combi, una combisita. Sí, trae de todo. Castrol. Entonces dices que esto es de tu... De mi primo, sí. De tu primo. Pero no tarda en regresar. Órale, qué chido. No, pues sí trae surtido. Ya saben que en el tianguis van hasta los acetatos, encontramos de China Easton. Qué loco. Bueno, mi esposa es la que sabe más de esa línea de la farándula. Entonces, pues ya nosotros ya nos llevamos el martillito. Aquí ya lo lleva la señora Lagunera. Entonces ahorita sí se vino a chichar con nosotros y pues vamos a seguir dándolo. Chido, hermano, gracias. Hermano, ahí encontramos ahorita también unos tacitos. Algunos de Pokémon 3. El jefe dice que los tiene de a 10 varitos. Entonces tiene bastantes. Vean estos también que tienen Flow, que tiene peluche. Realmente están muy, muy chidos. Y vean, también no podían faltar los de Don Gato y su pandilla. De Don Gato y su pandilla, están chidos. ¿La 10 varos parejo, jefe? Sí. ¿Sí? Ahora
güey, qué chido. Vean los gira. Giratazos. Son muy chidos. De Simpson también trae algo de Simpson. Buenas piezas. Dale, jefe. ¿Aquí siempre se encuentra usted? Los domingos, sí. Los domingos, sí. Los miércoles allá pegado a la barra. Ok. Y vale, jefe, nos quería mostrar también esta chamarrita ya. Antaña de coca. Embotelladora de Cuernavaca. O sea, este es de aquí. ¿Este en cuánto la tiene, jefe? 250, está chida. No, pues muchas gracias, jefe. Vamos a seguir dando el rol. Chido, hermano, gracias. Vamos a buscar dónde está más la cháchara, porque me decían que está como que revuelto. Entonces, de este lado también vemos algunas muñequitas de Bratz, elefantitos. Voy a mandar. Aquí encontramos el Popellín. Popellito. Es como patrullita o de bomberos ese de lámina. Está muy, muy chido el Tonka. Toncacito. Y también vean estos de John Deere. De metal, todos bien pesaditos, ¿eh? Es que encuentran de todo un poco, chavos. La neta de la pieza que a mí me latió fue el camioncito de bomberos. Está bien rifado. Y ahí encontramos también el Huitro. Huitro de Thundercats. Trae la palanquita, nada más que el mecanismo creo que sí no le funciona. Algo de Planeta de los Simios. El Rotón también de He-Man. Pingüino. Trunks y... pues también la amiga trae surtido. La chica de los pilotos de Voltron. Un Spider-Man también para custom y algunos juegos. También de este lado tacitos. ¿Se acuerdan? La banda que también nos sigue en los en vivos, por ahí tuvimos esa alcancía de Darth Vader en venta. Y tacitos también, ahí tienen los megatazos, mastertazos. A ver, corríjame, banda, corríjame si estoy mal, porque siempre, yo a veces también la riego. Es válido, es válido. Ven, aquí también monstruitos de bolsillo. Aquí tiene también los Kaiju. Estos son como chillones, porque hay unos que son más rígidos. Vean, Motorratón también bootlexito. Y este sí viene con su cola, que lo difícil es que venga con la cola. Este sí viene con la cola. Ahí tiene también el Chucky. Chale, y el reptil ese estaba chido, pero le faltan las manitas. What the fuck? Y pues ya de este lado pues ya le rascan al montoncito. Ando buscando el señor frío para mi brother Yaroslav. Saludos, hermanos, si estás viendo el video. Un puto pollillo también. Pues vamos a seguirle dando, chavos, porque la neta está grande el tianguis. Y ahora sí pasamos nada más de rapidín. No esperaba que estuviera tan grande. Entonces hay que seguir dando el rol, a ver qué más nos encontramos, al igual que los de Alvin y las ardillas. Los montoncitos se encuentran así, piezas muy muy chidas y curiosas. Rascamos, estuvimos moviendo ahí un buen rato aquí al puesto del brother, que trae buenas piezas, trae perfume, tenis, de todo un poco, es surtido, hasta ropa también trae mi cuate. Ya le armamos un soldadito de Roblox, el rico MacPato, también de la buena suerte, un Porky, este de... ay, se me fue, como te dije, Mandy. Mandy, ¿no? De los de Animaniacs, abre de aquí. Y la cabinita también, aquí el brother nos las echó de pilón, la neta se rifó ahí, nos hizo precio, nos dio descuento. Pues vamos a seguirle dando la vuelta a ver qué más encontramos. Y vean, amigos, no podían faltar tampoco los pines. Aquí la amiga trae unos pines muy, muy chidos, van de Angélica, el chico Percebe y... Sirenoman, la vaquita, la vaca y el pollete están bien chidos. O sea, ¿cómo tienes tus pines, amiga? Desde 45. Desde 45. 70. A ver, se le va a gustar la señora Lagunera, es maléfica. Aquí anda por aquí también la señora Lagunera, ahorita nos está acompañando. Ay, también de los padrinos mágicos. Desde Hello Kitty. Calamaro guapo, dices, tan hermoso. Y aquí ahorita va a aparecer el meme, banda. ¡Es hermosa! ¿Para qué? Ya saben que es el meme clásico del canal. La Steam Machine.
de Volver al Futuro y la versión como de Cazafantasmas. El llavero en 45. Esqueleto. Trae muy buenos pins la amiga, con referencia y todo. De Crash, Ricky Morty, Demon Slayer, CatDog. Ese de uso está bonito. El de Scream, ese que le preguntó el cuate, está bien chido. ¿Este cuánto dijiste? ¿40? 45. A lo mejor este sí no lo llevamos. También trae aquí la lamparita, la amiga de del cubo de Mario Bros. ¿Ese en cuánto la traes, amiga? En 180. 180. Hecho, ¿tienes redes sociales o cómo te encuentran? Igual por si te quieren contactar. Ah, bien, entonces aquí está el código QR, ya saben, lo escanean, la buscan a la amiga. Entonces des una vuelta porque la gente trae pines muy, muy chidos. Vamos a seguir dando el rol porque este tianguis nos sigue sorprendiendo. Estamos en época navideña y también si quieren un Renato de Telcel, aquí también lo pueden encontrar. Vienen en su empaque, tienen diferentes tamaños. ¿Este Jumbo, este baila o hace alguna función? No, ¿no? Nada. Pero había unas ediciones pasadas, ¿no? Sí. Que sí bailaban. Sí, hacían muchas cosillas, pero este no hace nada. Pues están muy padres. ¿Esos en cuánto los tienes, amiga, el grande? Estos son 80 y los chiquitos son 20. Órale, qué chido, súper, súper precio. 20 varitos, el chico y el grande en 80. Traen piezas muy muy padres, la verdad, los amigos. Pues vamos a seguir nosotros dando la vuelta. Ahorita ya se les juntó la gente, qué bueno. Igual recuerden dejarnos su chingón like, un comentario, suscribirse si no se han suscrito. Recuerden, igual los invitamos a que sean parte de la comunidad. Y pues nosotros vamos a seguir dando la vuelta a ver qué más encontramos. Ya saben que siempre en los tianguis la mayoría de los puestos pues traen ropa. Vean, aquí también traen el peluchito de Minion, como Transformer, pero de los de Play School. La guacamaya, ¿no? De la película esta. Ah, es Río. La lapicera de Dragon Ball. También pueden armarse una lapicera para sus lápices, colores, de todo. Y pues también no podía faltar un churrito aquí en la cháchara. Entonces aquí les digo, venimos con la señal lagunera. Es nuestro desayuno. Vamos a empezar con un churrito. La selección que hicimos aquí con nuestro amiguito, un come galletas ahí para Pascual, esta señora que es la loca de los gatos. ¡Diablos, señorita! La que tiene muchos gatitos, este de Fortnite, estos de dedos, este que no recuerdo de qué serie es, pero pues también la banda los busca. Y de este lado también el monito de Paul Frank, ¿no? Paul Frank, y este de Grocery Gun. Entonces el montoncito que ahorita hicimos con nuestro amigo, gracias, brother. Y vean, banda, el mega Scooby-Doo, papá, peluchito Jumbo. Como que se especializan más en peluches, me dice la señora lagunera. Mira la Peggy. Ese soy yo. en patines. Está muy, muy bonita esa Peggy. También tiene aquí algo también de Cabas Patch. Algunos con su etiquetita. Está muy, muy bonito. Tiene muy, muy bonitas piezas aquí, el jefe de peluches. Sí, el Yoda, no, pero ese ya no es Baby Yoda, ese ya es Yoda. No, ya tiene piel más largo. Pues vamos a seguirle dando, chavos, a ver qué más nos topamos. Este puesto, la neta, está muy, muy chido. Aquí el jefe me dice que este es el huevo de los Gremlin, es NECA. Este nunca lo había visto, no sé si venía en un pack. ¿Este venía en un pack o en un dúo, jefe, o cómo venía? Viene en el pack del Gizmo. O sea, viene con este. Y vean esta chulada, este Gizmo está bien, bien chulo. ¡Es hermosa! Dice el jefe que también este es NECA. Aquí viene marcado NECA. Y en 400 cualquiera de los dos. 450 el mismo y el otro en 400. Órale. Dice que también anda en Plaza Cuernavaca. En Plaza Cuernavaca los sábados. Los sábados. Al Sambors.
frente al Sambors. Para la banda que sea de Cuernavaca, pues dense una vuelta, porque el jefe trae de todo. Ven estos también de Hércules. Los Batman también, estos ya son viejitos. Trae promocional. Las tapitas también, estas que son japonesas de Star Wars. Ven que por aquí también hay una. Bueno, también hay unas de monstruos. Hay muchas. De Drácula de Lugosi, de Bela Lugosi. Ah, Drácula también en blister. Vamos a hacer aquí la tomita, porque el jefe, la neta, trae piezas muy, muy chidas. A mí me gustó mucho ese Gizmo. Yo creo que a ustedes también, amigos. Y vean, también de lo que me llamó la atención ahorita entrando a su puesto, fueron los pitufos. Estos también son Pello Shell. Aquí se alcanza a ver Shell. Y están en un estado impecable. Vean, el estado impecable, chavos. Lo que estaba viendo en este tianguis es que llega como que mucho americano. Mucho juguete americano. O sea, aparte de que hay ropa, vean, aquí está todo lo de la ropa americana. Aparte de que hay mucha ropa americana, también entra como que llega mucho juguete también americano. Y mucho de esto se ve que es de esa línea americana. Pues la neta, piezas muy, muy chidas. Acá abajo también tiene Baymax, algo también de Star Wars, retro, Obi-Wan Kenobi. Y muchas gracias, jefe, ahí andamos, cuídese. También pues la banda de Hot Wheels. Aquí tenemos algunas llantitas, ya saben, para los custom. Y este custom te lo aventaste ahorita, sí. Tu hermano. Ah, está bien chido la banda de los Simpson. Y aquí arriba el Homero sexy posando ahí. Sailor Moon. Ah, ese de Sailor Moon está muy chido. ¡Es hermosa! Sí, tengo el Jetta de Sailor Moon también aquí. El jefe anda con los custom. Uno de Barbie. Este de Barbie. Qué chido. Entonces aquí tiene igual el brother piezas, las llantitas para los custom. ¿Y cómo te encontramos en Facebook, hermano? Como Orcaleido Custom. Orcaleido Custom. Mi grupo, sí. Ah, ok. Contactarse con el jefe ahorita donde grabamos las figuritas. Mándenle mensaje. Y también pues vean, su custom está chido. ¿Estos en cuánto los tienes, los custom, hermano? El custom vale 150. Ya de ahí varía si lleva gomas o el blister. Ah, ok, pero sí, porque este de... pintarlo y eso, 150 pesos. Este de Sailor Moon no había visto y lleva gomas, ¿verdad? Sí. Está muy chido. Este de Sailor, ¿en cuánto lo tienes? Ese, 250. 250. Está muy, muy chido. Este, 120. 120 la van. Este igual, 120. ¿También realizas envíos? Sí. Ah, ok. A toda la República. Qué chido. Pues ahí está, banda. Recuerden igual, si necesitan alguna pieza o ya vieron algo que les latió, mándenle mensaje a mi brother. Aquí les dejamos el perfil. Igual también de lo que vieron con el jefe de figuras. Para que también les hagan su pedido, ya saben, piezas chidas. Ahorita traigo un poco de todo, de lo que está saliendo, Monster High. Todo un poco surtido. Entonces, ese también de Led Zeppelin está muy, muy chido, el de Led Zeppelin. Pues sale, banda, ya terminamos nuestro video. Sí llevamos algo, creo que sí valió la pena. Encontramos dos, tres chacharitas. Recuerden dejarnos su chingón like, un comentario, suscribirse. Y pues nos estamos viendo en un próximo video, en otra chachareada. Porque siempre hay algo interesante en los tianguis. Entonces hay mucho de Disney, todavía encontramos peluchitos. Pero nosotros ya armamos algo. Nos estamos viendo en una próxima chachareada. Cuídense, cuídense. Bye.